Bienvenidos a nuestro canal de noticias, donde les traemos las últimas novedades en la política estadounidense. Hoy, nos enfocaremos en la lucha del Comité de Inteligencia del Senado con la administración Biden por el acceso a documentos clasificados. Después de meses de negociaciones y sin progreso alguno, los legisladores del Senado se encuentran cada vez más frustrados por la negativa de la administración Biden de permitirles leer el contenido de los documentos clasificados encontrados en las casas del presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump. El Departamento de Justicia ha citado la existencia de dos investigaciones criminales para negar el acceso al comité. Sin embargo, los legisladores consideran que necesitan revisar los documentos para evaluar la eficacia con la que las agencias de inteligencia han manejado las posibles consecuencias de que el contenido de los documentos caiga en las manos equivocadas. También ha aumentado la frustración por la forma en que altos funcionarios de la administración han intercambiado culpas por los retrasos. Los miembros del Comité de Inteligencia del Senado dicen que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional ha culpado al Departamento de Justicia por impedir su cooperación, mientras que el Departamento de Justicia ha dicho que no tiene intención de bloquear el acceso del comité a los documentos. Tenemos la intención de llegar a un acuerdo para acomodar esos intereses, dijo Garland. Pero tal arreglo no se ha materializado en las semanas posteriores a ese intercambio y los legisladores parecen estar perdiendo la paciencia. Ante esta situación, los miembros del Comité de Inteligencia del Senado han anunciado que considerarán formas creativas de presionar a la administración Biden para que coopere. Entre las propuestas se encuentra retener fondos y poner límites a la autoridad de las agencias de inteligencia. La tensión entre el comité y la administración Biden está llegando a un punto crítico y se espera que la situación se resuelva pronto. Este tema es de gran importancia para la política estadounidense, ya que afecta la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno. Continúen siguiéndonos para más actualizaciones sobre este y otros temas importantes en la política estadounidense. Gracias por ver nuestro video de noticias. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.